El restaurante Peña Chimenea, ubicado en la segunda cuadra del Jirón Lima, venía atendiendo con normalidad pese a que fue clausurado hace dos semanas, provocando así la incautación de sus bienes y licores hallados en su interior por la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de Huancayo. Bueno, el día viernes hemos salido a un operativo a clausurar varios locales. En realidad, el local de la Chimenea, que está ubicado en el Jirón Lima, cerca llegando a Ancash, no estaba planificado para la intervención, dado que este local ya contaba con una clausura temporal. Pero, desafortunadamente, haciendo o desobedeciendo a la autoridad, este señor, retando a la autoridad, se ha puesto a atender como si nada y ya estaba atendiendo. Hemos hecho previo estudio, hemos estado viendo en reiteradas oportunidades y cada vez que íbamos siempre encontrábamos el local cerrado. Pero curiosamente, cuando yo pasaba por ahí sin haberlo premeditado, lo encontraba abierto. Entonces, en esta oportunidad, ya previa un análisis, previo un asesoramiento, hemos tenido que hacer la intervención y lo hemos encontrado abierto. Y de acuerdo a la norma, ¿qué nos dice ellos? Que podemos, por un lado, hacer los decomisos de los bienes, clausura definitiva y dar de baja a la licencia de funcionamiento que ellos ya tienen. Según tengo entendido, no estoy del todo claro, pero me parece que el titular de esa licencia ya hubiera fallecido ya. Todavía no tenemos esa información clara. Ahora, ¿cuál es el tema de la sanción? Es que posterior a eso también, como es un tema de desacato, se va a iniciar el proceso penal contra el titular de ese local, contra el que está como titular en la licencia de funcionamiento. En ese momento sabremos en realidad si es que esta persona está o no está fallecida, está o no está viva, y a fin de iniciarse los procesos penales correspondientes. La clausura se dio por 60 días, impuesto por la Unidad de Ejecución Coactiva de ese sector, debido a que amplió su giro comercial de restaurante Peña a bar. Ahora se le está imponiendo una papeleta por desobedecer a la autoridad municipal, la clausura definitiva y se procederá a la denuncia penal. En la intervención municipal, asimismo, se clausuró temporalmente el Cueros de la avenida Huancavelica 971 por ampliación del giro comercial de Videopub a Nightclub, el karaoke cochera del Jirón Puno número 250 Interior 2 debido a que no cuenta con licencia de funcionamiento. Más de 20 establecimientos de diversión fueron clausurados en estos últimos dos meses por no contar con licencias de funcionamiento, ampliar el giro comercial, distorsionar el giro comercial, ampliar el área comercial sin autorización de la Municipalidad Provincial de Huancayo o desacatar las medidas municipales.